Ahorita acaban de empezar a ganar. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Fine, you? Good evening. I'm okay. Happy for the news that you got in the WhatsApp group that you are going to have free for the next week. Good evening. Good evening, sir. We are almost ready to start now. Okay, I got it. Let me try to get the attendance in order to start now. Okay, I found it. Well, let me see what I have here. Okay, today we are going to talk about vocabulary practice. This is class number 5, welcome. Nice to see you again. In order to start, I'm going to check up my attendance in order that you can answer present. Alexander Vladimir. Teacher, dijo de que venía manejando y que se iba a conectar un poco tarde. Ah, yeah, I got it, okay. Ana Elizabeth. Present. Okay, welcome. Ana Lizeth Perez. Ana Lizeth Pérez Colindres. Not here yet. Ana María Martínez. Ana María Martínez. No. Ani. Ani. I don't see you here, Ani. Oh.
Okay, maybe I'm going to give you at least 5 more minutes. Vamos quizás a dar como 5 minutos más para en lo que llegan, but we are going to start talking about the class. Pero vamos a iniciar la clase, luego vamos a pasar la lista para los que se incorporen. Recuerden que lo que haremos el día de hoy es un repaso de los temas ya vistos. Hi, teacher. Hello, Juan Pablo. I'm here, teacher. Present. Yeah, yeah, I'm been seeing you. Take it easy, Juan Pablo. Bueno, antes de iniciar, imagino que ya vieron el anuncio que les pusieron en el grupo de WhatsApp referente a la otra semana, ¿cierto? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. No veo a Juan José, no lo veo, no sé qué le pasó hoy, no lo he visto. Ok, fue de vacación ya. No sé, no ha aparecido ahora, no sabemos qué le pasa. Juan José is on the beach. Ah, maybe that is the reason why. No, he's coming now. Bueno, que no sería mala idea. As soon as we finish the class, go to the beach. No sería tan mala idea tan pronto termine la clase. A despertar los pececitos. Pero no, 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 no. Juan José, I saw you there. He's there. Ahí está Juan José. Hello. Lo hacíamos en la playa ya, joven. No, oh, no, perdón. ¿Cómo no se conectaba? Sí, lo siento. No podía ingresar. Ahora estoy ingresando desde mi móvil. Y estaba dentro, o sea, siempre he estado en la computadora, pero ahora que lo quise hacer por el teléfono, me costó, no sé por qué. Ah, ok. Pero aquí estamos ya, de toque. Excelente, sir. Ok, let us start now, because I have a lot of information to show you. Tengo mucha información, entonces vamos a comenzar. Si ustedes están prestos, temprano, pues comenzamos lo más presto para aprovechar el tiempo. Okay, let us do it in this way. I'm going to show you this. As I started before, today we are going to talk about vocabulary practice. This is the topic for today. That means that we are going to make a kind of review, and I got some information that you are going to use it. Okay, let me see what else. Okay. Before we go to the new topic, I would like to have a review about the previous topic. Antes de pasar al nuevo o al repaso, me gustaría como hacer un recordatorio de lo que ya se vio. Pero como lo que vamos a hacer es precisamente eso, quizás vamos a avanzar y vamos a entrar aquí, donde dice vocabulary practice, ask 6 different partners their names and their occupation. Ah, ok. Entonces, para hacer esta actividad, haga un screenshot, por favor. Haga un screenshot, por favor. ¿Ya la tiene? Yes, sir. Okay. Hold on. Permítame un segundito, por favor.
Okay, si ya la tenemos, I'm going to stop here. And you need to have 6 different names. Hello, teacher. Good evening. Good evening, good evening. Disculpa del caso, de venía manejando, no podía ir conectado. Okay. Okay, let me see how many people do we have now. 18. Tengo 18. Okay. You are going to share some information and you need to fill out all the form that you have there. Van a sacar esa información de ese cuadro que les he dejado ahí. Para ello los voy a organizar en equipos. Let me see how many do. Okay. 6 personas. Let me see. How you are going to do it? You are going to ask questions. Para hacer eso, yo necesito hacer preguntas. What's your name? What do you do? Eso es lo que van a preguntar. No, no quiero que en español. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? No. No, 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 no. You need to practice. Ana María tiene problemas con su inter. I'm sorry, Ana María. I'm sorry, Ana María. Okay, try to fill out the form. Traten de llenar la información. Los voy a ordenar en equipos. Ahí se pregunta, cada quien va anotando. Por favor, here we go. Esperemos no se nos congele. Okay, ahí les llegó la invitación. Ya. Alfredo, Alfredo tiene 2 dispositivos. Alfredo.
Okay, welcome back. Welcome, welcome. Teacher, we need more. More time. I gave you 8 minutes. Okay, thank you. I know sometimes it's difficult to get the information, but let us try to do it in that way. Vamos a. Algunas veces el tiempo, bueno, en línea generalmente el tiempo vuela, ¿no? Muy rápido. Ok, déjeme buscar quién va a compartir la lista. Ah, otra cosa que necesito que aprendan a hacer quien lo hizo en el dispositivo o en su computadora, necesito que aprendan a compartir pantallas. Entonces, si alguien lo hizo digital, me gustaría que lo comparta. Me, teacher. Okay, Juan. Good, then. Hold on. Antes de eso, hoy sí voy pasando la lista otra vez porque se me va a olvidar. Alexander Vladimir. Present, teacher. Okay, ahí está. Ana Elizabeth Sánchez. Ana Elizabeth Sánchez. Now. Present. Ahí está. Mientras no me dice. Ok, Ana Lizeth Pérez. Lizeth Pérez is now here, ok. Ana María Martínez. Present. Ahí está Ana María Martínez. Annie. Where are you, Annie. Se nos fue de vacation. Será. Brian Ernesto. Present, teacher. Bueno, si se han ido para Cancún o para otro lado, respondan desde donde estén. Ahí conecten, se pidan el Wi-Fi. Y desde ahí, si están en Honolulu, Hawaii, yeah, you can do it too. Creo que andan viendo la última misión, teacher. Ah, ok. Cindy Elizabeth. Present. Ahí está. Bueno, ya, yeah, ok. Let me see. Who else? Cruz Ángel. Present, teacher. Ok, ahí está Cruz Ángel. Dinora. Present. Ok. Elmer, Joao. Present. Fátima del Carmen Mendoza. Bueno, no está. Doña Fátima. Germán de Jesús. Present. Ahí está Don Germán. Ok, Don Germán. Irma Guadalupe. Present, teacher. Excellent. Jonathan Ernesto. Present. Present. Ok, Juan José. Present, teacher. Ahí está Juan José. Juan Pablo. Present, teacher. Okay, Mario Roberto. Mario Roberto. No. Mauricio Alfredo. Present. Ah, Mario es el que va manejando, es cierto. Por aquí le vamos a poner una observación. He's driving, ok. Mauricio Alfredo. Present. Okay.
Raúl Alfredo. Present. Tenemos varios Alfredos. Silvia. Present, teacher. Ahí está Silvia. Fátima del Carmen Marroquín de Molina. No apareció. Anda en la feria. Cristian Denis. Se fue para la feria. Anderson. Present, teacher. Ok, Melissa Elizabeth Argueta. Veamos quién nos hace falta. ¿A alguien que no mencioné? A todos los mencioné. Hola. Yo sí. Solo vi a quién fue que vi ahí. ¿Cuáles son sus otros nombres, don Mario? Mario Roberto, ¿cierto? Hi, good night. Mario Roberto. Mario Roberto Solís Aguilar. Ahí está, ahí está. El hombre del volante. Okay, let's do now. Who wants to share the, I guess Juan Pablo said, me. Okay. Okay, let us see Juan Pablo. Yeah. Okay, let me move. I have here the information. Oh, okay. You got the info in that way, okay. For three classmates, Elmer Gonzalez, his name is Elmer Gonzalez and his occupation is, what is the pronunciation of this word, teacher? Technician support. And Irma Guadalupe, her occupation is accounting. It's missing a letter at the end. Accounting. Yeah. How do you spell that word, sir? Could you spell it? A-C-C. Okay. U-N-N-T-I-N. G. Okay, perfect. It's okay. Yes. Okay, and the last one is Alexander Vladimir Peña. And his occupation is, I don't know if it's correct. How do you say assistant administrativo in English, teacher? Yeah, administrative assistant could be. Assistant, it's okay. Assistant, yes. Okay, administrative assistant. It's only that, teacher. Okay, could you spell the word administrative, please? A-D-M-I-N-I-A-T-R-A-T-I-B-E. Okay. It's okay? Yes. Okay. Okay, thank you. Welcome. Okay, somebody wants to do it. ¿Alguien más que quiera hacerlo, por favor, ahorita? Para que no se me duerman. Teacher. Hello. Hello, Alexander.
I have only two. No problem. Okay. The first person is Juan Pablo Rodriguez. Your name is His name is Juan Pablo Rodriguez. His name. Okay, his name is Juan Pablo Rodriguez. Okay. The occupation of Juan Pablo is technical support. Okay, technical support. The second person is Irma Lemus. Okay. The occupation of Irma is accounting only. Okay, thank you, sir. Somebody else? Brian, ¿qué le dice? Brian. He's writing his hand. Ahí está levantando la mano. Me. Okay. Do it, Brian. Do it, Brian. Your turn. My name is Brian Martinez, and his occupation is for mechanic and light truck. Okay. Los otros no me acuerdo. Ahorita no tengo en dónde anotar. Ajá. Fue de cancha. I am sorry, no tengo. Okay, no problem, no problem, sir. No problem. Solo es para que se motiven. Okay. Voy a comenzar con los que tienen cámaras apagadas entonces, porque ellos no han de estar ahí. No han de estar ahí. Ajá. Okay. Okay. What about Alfredo? Alfredo Galicia. Your turn, sir. My fifth person is Juan Pablo Rodriguez. Your occupation, it's a technical support. Okay, hold on. Cuando digo así, es como quien dice, espere. Repítame cómo dijo la ocupación. Technical support. No. Antes de eso me dijo una palabra. It's a technical support. His occupation is. Okay. His occupation is technical support. Okay. My second person is Alexander Peña. Okay. Your occupation, he's an administrative assistant. Okay, ahí está la palabra. No your occupation, sino his occupation. His occupation, okay, thank you. Porque si me está diciendo your occupation, me está diciendo a mí. Okay. Y entonces tiene que ser his or her occupation is. Okay, thank you. You're welcome. Ana Maria, are you there, Ana Maria? Hello. Could you share your list? Ana María. Dice, having problem. Está teniendo problemas con su diente, pero ok, la vamos a dejar para más tarde. Alexander Vladimir, your turn, sir. Ok, Ana María, le estamos oyendo entrecortado, así que tranquila. Alexander, your turn. Oh, you already talk, I guess. No? One more time. Alexander ya compartió los dos, ¿cierto? Yes. Ok, I'm sorry. Continue with your activity. Continúe con su actividad, tranquilo. Ok, Cruz Ángel, you are the one.
Cruz. Are you there, Cruz? Microphone. Micrófono, Cruz. Micrófono está desactivado. Micrófono, no le estamos oyendo. Maybe he had a problem with. Yeah, Cruz. No nos mira. Cruz. No Cruz, nos ve. Wake up. No nos ve, pero él está, bueno, hay que escribirle en el chat que no le oímos. Ok, ahí tenemos entonces, I'm sorry, Cruz, no le pudimos oír. Don Germán. Number one. Bueno, creo que va a ser el último porque necesitamos pasar a otra actividad y tenemos muchas. Ok, go ahead, Germán. His name is Jonathan Cermeño. Okay. His occupation is a mechanic. Mechanic, ok, me gusta cómo lo dijo. Number two, her name is Cindy Marroquín. Her occupation is accounting. Okay. Ya se nos había mezclado, his, pero de repente tomó el manubrio otra vez y volvió. Okay. Okay. My name is Herman Dominguez. My occupation is a mechanic. Ah, okay, mechanic. Number four. Her name is Silvia Patricia. Okay. Her accounting. Number five. Her name is Dinora Chavez. Her is a engineer. Repeat again. Repita de nuevo esa parte. Her name is Dinora Chavez. Her occupation is an engineer. Ah, okay, perfect. Okay, thank you. Let us continue because we have a lot of information. Okay, here we go. Let me see. I'm going to figure this. Cruz Angel is saying that have problem with the audio. With the audio, yeah. Okay, let us talk about spelling bee. Get in teams with your classmate, write a list of words to tell the other team so they spell them. Let me see how we are going to with this. I guess it's gonna be better. I'm going to divide you into teams. Voy a dividirlos en dos grupos, pero las palabras creo que las voy a usar desde el juego que tengo para hacerlo más rápido. Ahí solo vamos a ir contabilizando quién de cada equipo va hablando y contando los puntos. Ok, let me divide you into teams. Bueno, por aquí les voy a hacer dos grupos. Yo les digo quiénes quedaron en el uno. Ojo, equipo A. Alfredo Galicia, Cruz Ángel, Germán Domínguez, Irma Guadalupe, Juan José, Juan Pablo, Mario Solís, Mauricio Domínguez, Silvia Patricia, son los del equipo 1. Eso no lo pueden ver ustedes, creo. ¿O sí? ¿Yes or not? No. Okay, let me make a picture. My goodness, I don't know why I make a noise. Okay, I'm going
to show you only just this one. This is team one. Let me send you team two. No, I don't like, it. Okay, this is team two. Okay, you got it. What you are going to do, this is team B. Team A start with Alfredo Galicia. Okay, vamos a hacer lo siguiente. I'm going to present you the spelling bee game. Y van a ir en ese orden. Y así vamos a ir contando los puntos. Teacher, me metí en los dos grupos. Recuerda que tengo dos usuarios. My goodness. Bueno, cuenta el primero, cuenta el primero. Ok. Cuenta el primero, señor. Es la máquina, no fui yo, fue la máquina. Naomi. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a ir a tener oportunidad. Por ejemplo, el primero sería, ya dije que sería Alfredo. Si él se equivoca, pasaría el siguiente equipo, que sería Alexander. Así es que estar listos. Ok, aquí vamos. Here we go. Ok, la categoría yo la voy a elegir para que no nos confundamos. Let me see, I'm going to look for color. Color. Okay. Yeah, could be color, but let me look for something now. For my group. Okay, I'm going to talk about animals. Okay, take a look at the animal. We have bear, cats, dogs, elephant, fish, horse, mouse, pig, snake, tiger, lion, monkey, chicken, giraffe, frog, dragon, duck, sheep, cow, whale, rat, bear, panda, wolf, penguin, goat, shark, leopard, fox, and butterfly. Okay, here we go. Okay, I'm going to put it 0 and 0. Okay, Alfred. Alfred. Hi. Alfred. Okay, antes, si alguien más del otro equipo habla, pierde los puntos quien hable y no le corresponde. Okay. Solo debe de hablar Alfred. R. Okay, R. A T. Ok, vayan viendo dónde se van anotando sus puntos para al final ir haciendo las cuentas. Alexander, Vladimir. Ok, G. Traten de hacerlo lo más claro posible para que yo no me confunda. U. Sí. Hurry up, hurry up. K.
Okay. Uh-huh. Okay, veamos, seguimos con Cruz Ángel. Cruz Ángel. Tiene problemas con el micrófono, creo. Cruz. Yo sí le escucho bien bajito. Me está diciendo y. Sí, yeah, I heard it. Yo creo que es el volumen de su. Repeat again, please. Y. F. Which letter? F. F? Sí, F. Ok, se prepara para robo del punto. Se prepara para robo del punto. Ana Elizabeth Sánchez. Ana Elizabeth Sánchez, are you there? Are you there? Yes? No? No. It's not here? Okay. Bueno, perdió. Pasamos al equipo A. Sería Germán Domínguez. B. You say P, sir. Okay. H. A. N. T. Okay. Next one is Anderson Molina. Sí. Okay. A. Which one? What? Repeat that. Hey. No, no, no. I. I. G. Hurry up, hurry up. A. A. You say A, right? No. No. You say A. Okay, tenés que tener cuidado. Pasamos entonces para Irma Guadalupe. Irma. Yes, sí. R. How do you say? R. Okay, entonces corresponde a Brian Martínez. Brian. W. E. Okay, hold on. Which one? La primera, por favor. Sería W. W? This one. ¿Ves? You lost your opportunity, sir. Perdió su oportunidad, señor. Sigo con Juan José.
F. Ah, F, okay. E. E. I already click on it. You lost your chance. Perdió su oportunidad. Ay, ay. ya pasó. Le corresponde a Cindy Elizabeth. Cindy. Are you there, Cindy? Cindy, no, it's not there. Okay, Mario, it's your turn. Mario. I. Is. A. Repeat again. A. H. Okay, thank you. Let me see who's next. Dinora, it's your turn. B. Okay. E. A. R. Bingo. Okay, let me see. Mauricio Dominguez. Mauricio Dominguez. P. P? No P. P. Yeah, I click on P. It's not P. Si le doy otra vez, le va a quitar más puntos. Así es que no era P. Ok. Seguimos entonces con Elmer Joao. The next letter is L. L? Yes. Okay. E. O. P. A, R, and D. Okay. Let me see. Todo dependerá de quién nos va quedando. Elmer, entonces aquí tendría que ser Silvia Patricia. Silvia Patricia. Y se me prepara Jonathan Cermeño, si ella no está. Aquí estoy. Silvia Patricia. Sí, me escuchas. Silvia. Hola. Ok, ahora sí. Ahí sí le oí bien. Ok, start. Letter. G. G. Yes. G. Okay. O. A. T. Wow. Okay, your turn, the last chance to Jonathan Cermeño. Jonathan, veamos si puede empatar. Ok. F. Ok. O. X. Wow.
Bueno, hasta ahí se nos que terminaron los participantes. Eso significa que Team A is the winner. Bueno, ahí está. Congratulations. Thank you. I'm going to exit. Ok, esto se lo voy a decir en español. Miren, en unas palabritas tan simples, tan sencillas, si nos confundimos con el sonido de alguna vocal, nos lleva y nos conduce a otra cosa. Entonces, ahí está el efecto. Todavía hay como que ciertas dudas, pero creo que después de lo que pasó hoy, ya Juan José ya tiene muy claro. Imaginó, ya anotó y dijo, no, era así, dijo. Bueno, en verdad, después de que se había ya dicho, le dio la ventaja a la compañera porque le dijo cómo era. Sí, así es que, bueno, ahí está. Pasemos a la siguiente actividad que tenemos. Ok, let me see what else do we have to do. Ah, okay, let us see this. Okay, be singular and plural the same. Look at the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentences. Okay, le voy a pedir, si pueden hacerlo de una vez en su máquina para compartir pantalla, sería mejor. Ahí están 5 oraciones. Póngale atención al singular y al plural, por favor. Y en base a eso, usted va a corregir las oraciones. Haga un screenshot, por favor. ¿Qué página del libro es, teacher? Disculpe. Let me show you. Ahorita le digo, permítame un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por 18. 18? Yes. Ah, ok. Thank you, thank you. Sí, ok. Me ahorro ahí porque yo, como yo solo voy cortando, ¿sí? Y a veces la página del número se me pierde por ahí, pero ya le dio a la compañera qué número es. Ok. Bien, si no tienen el material, pueden hacer un screenshot now and I need to stop sharing. Hagan una captura, por favor. Van a tener en cuenta el singular and plural. Talking about the B form. ¿Puedo dejar de compartir? Yes or not? Hello? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Ya hicieron su captura? Yes. Ah, ok. Bueno, entonces detengo. Trate de identificar dónde está el error y vea si es singular o es plural. Y depende de eso, usted va a usar la forma correcta. ¿O alguien no tiene clara la instrucción? Pregunte. Yo, teacher, no comprendo qué es lo que exactamente lo que tenemos que hacer. Ah, ok, perfecto, ahorita. I'm going to resolve one, I guess it's going to be better. Bueno, les voy a dejar solo 4. Veamos la oración 1. Dice, we am marketing manager. ¿Dónde está el error ahí? ¿Será que es lo correcto? En we. Por ahí, caliente, caliente. Tendría que ser, we are marketing. Ah, entonces lo que yo debo de hacer es esto. Sí. Y aquí tengo que poner
We are the champion, my friend. Something like that, algo así. Bueno, ya les di la respuesta de todas prácticamente con el ejercicio que acabo de hacer. Ahora sí. Yes. Hello. Yes, teacher. Ah, ok. Bueno, quedaron 1200, 1020. Voy a elegir dos de cada equipo y esos tienen que resolver. Y veamos a ver si mantienen los puntos o no los mantienen. Okay, are you ready? No? Yes, teacher. Oh, okay. Let me see the time. Okay, here we go. I'm going to look for two different people from each group. Okay, del equipo A. Resuelva, por favor, the first one. Okay, I'm going to show you here. Vamos a ponerla acá. Okay, number two. La número dos. La va a resolver. Okay, hold on a little bit. Veamos quién la resuelve. Okay, Juan Pablo. Resolve the number two, please. The number two? Yes, number two, Juan Pablo. Okay. The correct answer, well, the correct statement is she isn't Margarita Marroquín. Bingo, sir. Bingo, sir. Okay. Let me write it down. Le vamos a poner 200 puntos por buena para ver cómo va cambiando. No, le vamos a poner 100. Okay, thank you, teacher. Tenía 1020, le vamos a aumentar 100. Los otros tenían 1200. Todavía no van a llegar. Okay, veamos. Team B, la número 3, responde. Voy a buscar que esté en el mismo número de Juan. 2, 4, 6. Okay, Cindy Elizabeth Marroquín. Okay. Is
Natalie and Sarai. Sería, they are the new supervision. Ok, léame completo, léame completo. Natalia and Sarai is, no, are the new supervision. Supervisor, casi la pierde, casi lo pierde. Supervisor. Casi lo pierde. Ok, siguiente, number four. Le corresponde el number four a Mauricio Domínguez. My boss is Jorge Sandoval. Tengo, sir. Agrega 100 más. Ok. Ahorita tienen, tenían 20, 2220. Y el B tiene ahorita 1300. Ah, ok. Veamos. Le corresponde entonces a Elmer Joao. Number five. The number five teacher is their secretary, isn't Laura Miranda. My goodness. No hay desempate, señores, no hay desempate. Han quedado 1400 a 1220. Bueno, ahí está. Veamos en la siguiente actividad. ¿O alguien tiene alguna pregunta referente a lo que acabamos de hacer de ese ejercicio? No question? No, teacher. Okay, let us continue with the next one. Yes, no question and short answer with B. Okay, the instruction says complete the question using different subjects and ask them to a pattern, write his, her answer. Ah, ok. Usted lo que va a hacer solo es escribir la pregunta. Luego vamos a hacer un breakout room, que ya lo tengo. Y ahí vamos a ver quién es el que va respondiendo. Y quien no responde, pierde. Esta lucha no se ha terminado. Así es que, a quien crea sus preguntas. 6 different questions. Ambos equipos preparen sus preguntas. Excuse me, sir. Tell me. I don't understand. ¿Cómo vamos a completar las oraciones? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ok. Lo que usted va a hacer es que va a escribir solo, usted va a completar las preguntas nada más. Es decir, va a hacer una con que va a iniciar con are, otra con is, otra con are, otra con I'm, otra con is, and otra con are. Luego, estas preguntas, cuando yo seleccione uno de un equipo y otro de otro, uno va a hacer la pregunta y si el otro no responde, entonces el equipo pierde. Pero si él responde adecuadamente, entonces gana. ¿Capichi? More or less. Ah, ok. ¿Cómo le permítame, vamos a cerrar esto.
Vean, es simple, es sencillo. Ustedes van a crear 6 preguntas usando lo que ya tenemos ahí de la forma del be, porque son yes, no questions. Las que ustedes quieran, ¿sí? Al momento de ver si el otro compañero capta la pregunta y a ver si es capaz de responder de la forma adecuada. Por ejemplo, ahí hay una que está con are. Imagínense que alguien le pregunte, are you single? ¿Sí? Un ejemplo. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I am single. Yes, I am single. ¿La respuesta cómo sería? Yes, I am single. No, solo yes, I am, o no, I'm not, hasta ahí. Por eso se llaman yes, no question. Ok. Ok, hoy sí me entendió, ¿cierto? Yes. Pero yes, si a quien le hace la pregunta le responde y le dice yes, I am single, bueno, ahí se la vamos a poner que no es válida, porque solo vamos a aceptar el yes, no question, hasta ahí nomás. Ok, trabajando. Teacher, excuse me, ¿podría poner otra vez las preguntas? Bueno, los principios de las preguntas. Okay, you have it there? You have it there? Yes.
Okay, okay. I don't know if you already finished. Let me know as soon as you finish. Me avisan cuando tan pronto terminen, por favor. I'm ready, teacher. Okay, sir. You are ready, okay. Let us wait a little bit for the rest. Esperamos un par de minutos más para los compañeros que hacen falta. May I go to the bathroom, teacher? Yes, of course. You can go, sir. Okay, thank you. Close your camera if you want. Thank you.
Okay, I'm still waiting for the rest. Okay, I guess time is over. Okay, let us do it now, please. Veamos. ¿Todo finalizaron? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, let me choose someone of you. Déjenme buscar a alguien de ustedes que podría ser. Vamos a invertir el orden ahora. Alfredo hace la primera pregunta y la responde Jonathan. Okay. Let's go. Are you sport practices? Jonathan. Excuse me. Are you a sport practices? No, I don't. Okay. ¿A quién le doy el punto según ustedes, según lo que hemos estudiado? A nadie. Okay, perfect. Ajá. Ese es importante que tengamos muy claro qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué será que a nadie? Porque el primero le está preguntando que si él es un como que si él es practica de deporte, entonces siento como que no concuerda esa pregunta,
Sin embargo, no le está haciendo algo puntual, como por ejemplo lo que usted decía, que eres tú, que estás casado, entonces es algo diferente, pienso yo. Ah, ok. It's different if I ask you, are you in the gym? Are you in the gym now? Yes. ¿Estás tú en el gimnasio ahora? Y en la otra respuesta, debió haber tenido, por ejemplo, un auxiliar do para usar la respuesta del do. La idea estuvo bien. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Sería Cruz con Elmer Joao. Are very happy. Repeat again, Cruz. Are very happy. Yes, I am. Okay, repeat again the question, Cruz. Are very happy. Okay. Okay, entonces ahí tenemos uno y uno. Siguiente pregunta sería Germán con Dinora. Are they brothers? Yes, they are. Ah, okay. No, ya hoy veo que ya no se puede, ya nadie se confía. Okay, una más. Me gusta el reto que tenemos. Veamos Irma con Cindy. Are you a student English? Yes, I am. Yes. Solo repita lo que dijo. Yes, I study. Al inicio lo dijo bien. Vamos. La hice dudar, ¿cierto? La hice dudar. Yes. No. Yes, okay. I am. Ah, ok, perfect. Siguiente pregunta sería Juan José con Brian Martínez. Juan José, are you there, Juan José? Juan José perdió entonces. Bueno, entonces pasemos a Juan Pablo y Anderson. The number four. Yes. I don't know if it's correct if I say, am I a doctor? Okay. It's okay. Am I a doctor? Am I a doctor? Okay, who is going to answer it? Excuse me? Am I a doctor? No, I am. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok, ojo con la pregunta. Repita la pregunta. ¿Qué número es la pregunta, perdón? Number four. Ah, ok. The question is, am I a doctor? Am I a doctor? Ah,
Anderson. Anderson, take a look. Look at me. Look at me, Anderson. Anderson. No, I'm not. No? No, I'm not. ¿Alguien del equipo de Anderson que le ayude? ¿La primera parte está bien? Cuando la pregunta, no, cuando la pregunta lleva I, ¿la respuesta llevará? You. Yes, porque él está diciendo, am I a doctor? ¿Soy yo un doctor? Entonces usted le va a decir, okay. No. You're not. No, you're not a doctor. Okay, okay, thank you, teacher. Bueno, bueno, vamos a dejar ahí porque tengo un cargamento de información con ustedes y no he podido. El tiempo va avanzando. Okay, I'm going to make a review. Voy a hacer como un review otra vez. Con este cuadro, I got affirmative statements. I'm, example, I am from Seattle. How I'm going to use is, he is from Seattle, she is from Sydney. It is clean, Seattle is clean. How I'm going to use are, we are from Sydney, you are cousin. They are friends. Jenny and I are from Sydney. Jenny and Amy are friends. Vea cómo use are, cómo use is y cómo use am. Ahora en las contractions. I am. He is. She is. It's. We are where, you are your. They are theirs. En negativa, haga un screenshot si le puede, si cree que le sirve este cuadro. I'm not. I am not from Sydney. He's not. He is not from Sydney. She is not from Seattle. It is not dirty. No está sucio. Are not. We are not from Seattle. You are not from here. They are not from here. Contraction. I am not is equal to I'm not. He is not, he's not, or he isn't. She is not, she's not, or she isn't. It is not is equal to it's not, or it isn't. We are not, we're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. They are not is equal to they're not or they aren't. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí con esto se corrigieron lo anterior. Ojalá le haya hecho una captura. Okay, let me move on. Sigo hacia adelante. Ok, acá se lo presento de otra forma. Grammar notes. The present of be has three forms. El presente del be tiene tres formas. Eso lo estudiamos. Am, is, and are. I am from Seattle. It is clean. They are friendly. Ahí están las tres formas. ¿Cómo yo voy a usar? Ok, luego en el 2, use the correct form of be plus not to make a negative statement. I am not from Sydney. It is not dirty. We are not cold. Okay, ahí están las negativas. Ahora me voy al número 3. Sentences have a subject and a verb. Las oraciones tienen un sujeto y un verbo. Aquí tengo subject, noun, Amy is my cousin. El sujeto y el verbo que sería is. The subject is a noun or a pronoun. El sujeto puede ser un nombre o un pronombre. En vez de Amy, lo puedo decir she. Y luego lo mismo. Is from Australia.
In the number four, said we often use contraction short form in speaking and informal writing. For example, I'm from Seattle, I'm not from Sydney. Not. There are two negative contractions for is not and are not. We often use isn't or aren't after subject noun. We often use not or not after subject pronoun. Ojo con esto. Y tenemos los ejemplos. Sydney isn't cold or it's not cold. Jenny and Amy aren't cousins or they're not cousins. Que esto también ya lo habíamos hablado. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Porque ya con esto debo dejar afirmado la forma del P que vimos. ¿Ya le hizo screenshot también? Sí. Yes, teacher. Ok, me gusta eso. Ok, let me move on. Aquí viene lo bueno otra vez. Exercise number one, discover the grammar. Read the sentences, write A for affirmative and N for negative. Aquí va a ser más fácil. Solo lea y usted me dice cuál es positiva, cuál es negativa. Ok, hagámoslo. Ahorita alguien va a leer la 1, ¿qué va a hacer? Le digo quién va a leer. Aquí en esta parte va a comenzar a leer Silvia Patricia. La número 2, porque la 1 ya está. Silvia Patricia. Silvia Patricia. Hice... Hola, hello. La número 2, por favor. Ok. She isn't here with a friend. Lea, lea otra vez. She... She is not... Así como está ahí, porque no me lea con otra cosa que no está. She's here with a friend. She's here with a friend. Para usted, ¿is affirmative or negative? Is affirmative. Ok, bingo, excelente. Number 3, veamos quién más hace la número 3. Sería Alexander Vladimir. Hello, teacher. Number 3. Number 3. They're here on vacation. They're here. They're here on vacation. Okay. Positive or negative? Affirmative or negative? I'm sorry. Affirmative. Okay, excellent. Number 4. Veamos la number 4. Sería. Cruz, Ángel. Number 4. They are here on vacation. Affirmative or negative? Affirmative. Excuse me? Affirmative. Okay, una vez más, le doy chance que la mire. I give it a chance to take a look. Negative. Okay, negative. Si tenemos N apóstrofe T o la partícula not, inmediatamente es negativa. Okay, number five. Veamos la número que sigue. Le corresponde entonces a don Alfredo. Number 5. Yes. I'm not from Melbourne. Okay. It's negative. Negative, thank you. Okay, your turn is Herman. Herman. It's not a popular place. Okay. It's negativa. It is
Negative. Okay. Let us continue with the next exercise now to affirmative statement. Complete the sentences with she is, he is, it is, we are, or they are. Okay. Tengo cuatro opciones ahí. Voy a continuar en el orden. Así, ahí, aquí sí lo voy a agarrar a quemarropa, así rápido. No le voy a dar mucho tiempo, solo eligen. Ojo, voy con... Si ya tengo a Germán, aquí tendría que ser Ana Lizeth Sánchez. Ana Lizeth Sánchez. Lea, por favor, la número dos. Elisa. Amy and Jenny are studying. Ok. Ahora elijo una de las de arriba. He is. Which one? He is in Seattle on vacation. Ok. El que voy a elegir arriba tiene que ver con Amy and Jenny. ¿Cuál de todos estos me sustituye a estos dos nombres? ¿Cuál será? She's. No, porque she solo sustituye a Amy y también tengo a Jenny. Y entonces she solo es para ella, no para ellas. He. Tampoco este porque este es para él. Para él. Él es. Ya quitamos, mire, ya aplicamos el 50-50, ya le quitamos dos. Solo le quedan dos opciones. They are. Bueno, ya le ayudaron por ahí. ¿Cuál le dijeron? They are. Ok, sí, porque aquí dice Amy and Jenny are students. They are in Seattle on vacation. Ellas están en Seattle de vacaciones. Ellas están, o aquí esto es ellas o ellos, pero este solo es para singular. Anótemelo por ahí. Sí. Ok. Number three. Número tres. Veamos, le corresponde a... Irma Guadalupe. Yes. Okay, number three. Sydney is a great city. It is in Australia. Okay, solo aquí la palabra great. It's a great city. It's a great city. It is in Australia. It is in Australia. ¿Por qué uso it? Porque es una cosa, ¿sí? Yes. Ok, excelente. Number four. Le corresponde entonces a don Anderson Molina. Number my four. My friend. And I are in school. We are in room two. Ok. Number five. Espero vayan anotando los compañeros. Espero vayan anotando porque eso es importante. The next one is Juan José. Number five. Mark is a student. It is in Seattle. Seattle. Okay. It is in Seattle, Washington. Okay. Bueno, hagan otro screenshot ahí y luego para que lo practiquen lo escriben ahí ustedes como ustedes quieran, ¿sí? Okay, let me see the time. Veamos el tiempo que tengo. Ya tengo poco tiempo y todavía tengo muchos ejercicios que hacer. Pero bueno, vamos a quedarnos en este... Vamos a hacer un par así rapidito. Negative and contractions. The true sentences, change the false sentences to negative, write the full form. Hagamos un cambio así rápido. Le pido por favor a, le digo a quién.
Sí, me quedé con Juan José. Okay. Brian Martinez. Could you switch the number 2 into negative? ¿Puede cambiar la número 2 a negativa? Okay, teacher. Ahorita, no, así como está, dice, I am a new student. I am not a student. Okay, I am not a new student. Okay, siguiente, que sería la número 3. Sería para... Juan Pablo, number 3. My parents are in Australia. In a negative way? Okay, let me see. My parents are in Australia. My parents are not in Australia. Okay, okay. So it's correct if I say no. They are not in Australia. No. Okay. Siguiente sería Cindy Elizabeth. Number 4. The Sydney Opera House is in Canberra. The Sydney Opera House is in Canberra. Okay. Thank you. Number 5. Number 5, Mario Solis. Mario? Are you there, Mario? No, ya se salió, okay. ¿O qué pasó con Mario? Bueno, entonces seguimos con Dinora. Dinora. Number 5. Yes. We aren't in room 2. Okay, we aren't in room 2. Okay, thank you. Number 6. Le corresponde a Mauricio Domínguez. Number 6. Our school is not in Australia. Okay, isn't in Australia. Thank you. 7. Le corresponde entonces a Elmer Joao. Is number 7. Koala bear aren't from Australia. Okay. And the last one. Number 8 is to Mauricio Domínguez, es a quien mencioné, ¿cierto? Silvia Patricia. Silvia Patricia. My parents aren't from around here. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces si ya hice screenshot, me puedo mover a la que sigue. Ah, en esta, déjenme ver. Bueno, aquí solo se repite el mismo ejercicio. Acá también. Bueno, que casi que la mayoría son relacionados a... Ok, vamos a irnos acá, acá. Ah, pero necesitamos el... No, aquí no van a poder porque necesitan ver la otra tarjeta. Bueno, vamos a quizás a tener que... Ok, I'm going to stop this. Y esto lo vamos a hacer así. Ok, do you remember we started the possessive
adjective, right? El día de ayer hablamos sobre adjetivos posesivos. Ok, ¿quién me quiere crear un par de oraciones usando cualquiera de ellos? Ok, solo una mano arriba, no more than one. El tema de ayer. His mother is tall. Ah, ok, his mother is tall. Sí. ¿Qué más? Dígame, Dinora. Your cars are expensive. Ah, okay. Uno más. The red car is yours. Oh, okay. Ahora creemos nombres posesivos. Veamos, ¿qué se acuerdan de eso? No creo que se les haya olvidado. Dinora, creo que nos va a decir. ¿O es que se le olvidó bajar la mano? No sé. No había bajado la mano, pero podría ser... My sister's house. Okay, my sister's house is big. Ah, okay. Mario's motorcycle is expensive. Ah, la motocicleta de Mario es cara, sí. Okay. Otro ejemplo, Cindy. Cindy. Tranquila, Cindy, tranquila. Ah, okay. Usted puede decir, Max's cell phone is black. Ahí está. Parece que está el micrófono encendido. Ah, okay. Dígame, Cindy. Okay. Damn, podría ser. Our parents. Back. Repeat again. Our parents are back. Sí, la oración está bien. Lo que debemos de ver es cómo vamos a hacer el posesivo. Al menos que dijera my parents' house. Is yellow. Ah, la casa de mis papás es de color amarillo. ¿Ya? Okay. Bueno, por ahí les dejé ya la idea de cómo funciona. Bueno, hemos llegado casi al final del review. Aquí sí me gustaría como hacer, como que hagamos una evaluación de la semana. Vea qué les ha parecido, qué no les ha parecido. Así para ver qué podemos mejorar para la siguiente. Soy todo oído.
Sí, don Germán. Yo creo que nuestro vocabulario en inglés es un poco corto. Sí. O sea, que conocemos el significado de varias palabras. Entonces, cuando nos toca formular alguna oración positiva o negativa, ahí es donde tambaleamos un poco. Sí, es natural por el nivel. Pero tranquilo, que ya por ahí le voy a enviar una tonelada de palabras. Ok, thank you. Ok, ¿cómo les pareció el repaso de la semana? ¿Lo sintieron aburrido? Dígame, Elmer. Thank you, teacher. El repaso, pienso que para mí ha sido quizás de lo mejor. Sin embargo, tal vez de repente siento que me ayudaría un poco el tips en lugar de estar pensando en traducir cómo estarlo cuadrando simplemente para generar un hablado nada más del idioma y pensar en el idioma y no estar maquinando la traducción de repente. Ok, comprendo. Ese es un proceso psicológico que automáticamente se va a dar en su momento. Pero una de las cosas importantes es que debemos de crear el ambiente. Por ejemplo, de ahora en adelante, si usted mira series, está viendo películas en diferentes plataformas, trate de hacerlo ya no en español, sino que en inglés. De esa manera, su cerebro va a ir recibiendo un input y le va a ir diciendo, pensá en esto, pensá en esto. Yo recuerdo cuando inicié, el primer docente que tuve dijo, ustedes de ahora en adelante van a hacer todo en inglés. Y bueno, lo que yo quería era precisamente aprender. Y cuando ya regresé a casa, cualquier actividad que hacía, decía, pero ¿y cómo digo esto? Bueno, al final, para no cansarles el cuento, andaba el diccionario en la bolsa. Y casi me lo aprendí completo. Le dedicaba 2 horas diarias. Lo agarré como que era Biblia. Después sabía dónde estaba, en qué página estaba cada palabra que necesitaba. Pero para eso es un nivel de hay que programar nuestro cerebro a que haga ese switch. Pero tranquilos, vamos iniciando el módulo 1. El objetivo es que nos aumentemos de vocabulario, como ya lo dijo don Germán. Y ya habrá el momento y la forma como lo vamos a hacer. Así es que, take it easy. Take it easy. Bueno, un comentario más y vamos cerrando con la asistencia. Puedo dar mi opinión. Adelante, don Juan Pablo. Pues a mí me parece bien las revisiones que hacemos, ¿verdad? Y la clase es bien dinámica. Y la verdad, sí no se siente el tiempo. Bueno, en mi caso, cuando veo ya falta media hora para terminar la clase. Y lo que usted nos comentó, creo que antier, que tratáramos de, en vez de escribir, que tratáramos de hacer las oraciones así en nuestra cabeza, por decirlo así. Eso creo que funciona bastante bien. Creo que a todos nos ayudaría bastante. Ok, perfecto. Cuando se aprendan una palabra, ojo con lo que les voy a decir. Primero, para aprenderse la pronunciación adecuada o más cercana, repítala por lo menos 15 veces hasta que logre llegar cerca. Luego, trate de usar esa palabra en una frase, luego en una oración y así va aumentando. No se aprenda un montón de palabras de forma aislada que no las va a poder usar. Eso es clave. Tiene que asociar. Vamos a trabajar con la asociación de palabras. Si, por ejemplo, aprendí, voy a poner algo sencillo, algo simple. Si aprendí my,
que no lo podía decir, entonces ahora tengo que comenzar a crear oraciones con my. ¿Sí? Y usted ahí le va a ir agregando, por ejemplo, después va, anda buscando el teléfono, aunque no hemos visto las palabras que comienzan con WH, pero posiblemente tal vez usted ya tuvo alguna lucidez y ya sabe que where significa dónde. Entonces después va a decir usted, where is, oiga, where is my cell phone? Ah, ¿dónde está mi teléfono? Where is my cell phone? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Y comienza usted en eso. Hasta a un grado que a mí en la casa me dijeron, estás loco por eso vos, por ese idioma, porque todo... Como andaba pensando en eso, a veces hasta mi mamá le hablaba así. Y a veces se me quedaba mirando y me decía, está bien, niño. Sí, that usually happens, you know. Ya te perdimos, no van a eso. Sí, pero es el proceso que decía don Elmer. Si nosotros vamos así, eso va a ser fácil. Pero si vamos aisladamente, va a ser complejo. Entonces, así voy a comenzar a usar todas esas palabras que aprendimos, ¿sí? Cómo usar am, cómo usar is, cómo usar are. Y cualquier cosita que yo voy haciendo, entonces voy programando mi cerebro. Y ya después yo no necesito traducir nada. ¿Por qué? Porque ya está por ahí. Le voy a buscar algo, si se los encuentro, ese va a ser su regalo de vacation. Y espero que le saquen el provecho necesario. Ah, voy a buscarlo. No les estoy prometiendo, solo estoy diciendo que voy a buscarlo. Si logro encontrar algo que sea para la talla, entonces con gusto yo se los comparto. Bueno, ya les he quitado un par de minutos más. No sé si hay otro comentario en lo que yo paso la lista. Tengo una duda. Dígame. Las pruebas, ¿hay que completarla hoy o tenemos todavía tiempo de mañana de realizarlo dentro de la aplicación? Vaya, le voy explicando. Todavía tiene tiempo el día de mañana. Si usted solo le hace falta, si a usted le falta solamente la de ahora, antes de las 8 de la mañana, si usted ya la tiene lista, yo a esa hora cuadro. Cuadro la primera nota de la semana. Sí, solo la de hoy me falta. Ah, ok, perfecto. Entonces ya antes de las 8 yo debo de tener cuadrada la semana y así ya poder decir, vacation, estoy listo. Okay, thank you. Well, okay. Bueno, vamos, Alexander Vladimir. Present, teacher. Okay. Ana Elizabeth. Present, teacher. Okay, Ana Lizette Pérez. No está Ana Lizette, se nos voló. Ana María Martínez. Ana María Martínez. También se nos fue. Ani. Bueno, vía Ani. ¿Será que porque es viernes? Ah, será. Okay. Viernes, fecha de pago, vacaciones. Todo se juntó. Hoy sí. Brian. No, pero teacher Ani un ratito se conectó de hoy. Yes. Sí, estuvo un par de minutos. Luego desapareció. Pero eso no fue hoy, ¿sí? Ahora fue. ¿Verdad que sí? Cuando ya la llamé, ya no estaba. Le va a aparecer su par de minutitos. Ok. Bueno, Brian, ¿está Cindy? Present. Ok. Cruz Ángel. Present, teacher. Dinora. Present. Hoy sí le funcionó su micrófono, Ángel. Así es, bien me está dando problemas, pero sí ya está a la perfección. Ah, no, le vamos a dar el chance toda la vacation que repare todo eso. Ah, sí. Para que cuando ya regresemos me va a decir, I'm ready, teacher, let us start talking in English, let us do it. Ok. Y no, ahí está. Elmer. Present, teacher.
Okay, Fátima del Carmen Mendoza Reyes. No está. Germán de Jesús. Don Germán. Present, teacher. Ah, ahí está don Germán, ok. Irma Guadalupe. Present, teacher. Ok. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Juan José. Present, teacher. Ok. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Ok. Mario Roberto. Mario Roberto. Tiene nombre de artista. Mauricio Alfredo. Present. Okay. Raúl Alfredo. Present. Silvia Patricia. Present. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis. Anderson Francisco. Present, teacher. Melissa Elizabeth. Ok, entonces en el grupo de WhatsApp les compartieron las fechas en las cuales van a estar descansando. Por ahí se los enviaron. Inglés corporativo, dice, comunica a toda nuestra comunidad estudiantil y público en general que los días 1 al 7 de agosto por fiestas de San Salvador pausamos las clases. Por lo tanto, happy vacation. Y el que no tenga, pues trabaje, pero cobre doble. Brian, dígame. Lo siento, profe, en la lista no escucho mi nombre, que tengo problemas con la conexión y escucho algo entrecortado. Ok, let me see. Brian Ernesto León Martínez. Sí, ahí está. Oh, okay. Gracias, teacher. Ok, les deseo una maravillosa vacación quienes la van a tener. No se olviden, por favor, de esa palabra inglés, porque vamos en buen ritmo y no quiero que cuando vengan ya la pila venga descargada, no. Así es que por ahí voy a buscar una estrategia de estarle recordando un poquito porque vamos por buen ritmo. Así es que bueno, no me resta más que desearles lo mejor y esperemos vernos todos de regreso, ¿verdad? Así es que cuídense mucho and I hope to see you, let me see, 8, I guess, August 8. Sí, creo que sí, el 8 de agosto, nos vemos entonces. Ok, good night, take care. Hold on a second. Bueno, no sé si está Ana. Ah, no está Ana. Y a ella le correspondía el 1-1. Perdió sus 10 minutos. Bueno, nadie sabe lo que pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. Pero yo acá solo le digo, nadie sabe lo que pierde. Fíjese que... Bueno, aquí no puedo hablar de precio, pero una clase de asesoría así personalizada es costosa. Así de fácil. A veces hay personas o estudiantes que me dicen, mire, ¿y cuánto nos cuesta una clase personalizada? Entonces, estamos hablando de buen dinero. Así es que aprovechémoslo porque eso así es. Y si no me cree, consulte y se va a dar cuenta. Bueno, nos veremos entonces. Cuídense. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Happy vacation. Okay. The same to you. The same to you. Take care. Take care. Take care. Bueno, no se vayan a ir muy lejos, muchachos. Recuerden que tenemos módulo que terminar. Así es que take it easy, no nos vayamos a ir muy lejos, ¿no? Okay, ahí está. Bueno, veamos Don Cruz, a ver si es cierto que arregló ese micrófono. Veamos a ver si es cierto, sí. Deme, sí.
Ajá, sí, estoy, Elsiva. Ah, eso, ¿y qué era lo que tenía? Hola. Hola, hola. ¿Qué era lo que le afectaba? Pues no sé, fíjese que hasta me salí del chat porque tuve que volver a meter la ID. Ah, ok. Ya cuando volví a reiniciar ya me funcionó bien. Pero a veces quizá puede ser cuestión de señal también. Sí, porque ahorita siento que el internet también como que me está fallando un poco, pero este fin de semana voy a arreglarlo todo. Perfecto, caballero. Bueno, un gusto. Nos veremos. Ok. Ok, Juan Pablo. Bye bye. See you.